Channel con los chicos de Qué Talento. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, lo dicen bien, porque ellos hablan portugués, pero están entrenados. Sí, hablamos un poquito. Hablan. Bueno, bienvenidos a la Argentina. ¿Todos habían estado acá antes? Sí, yo sí. Sí, también. Algunas veces. Bueno, yo vivo acá. Y cuéntenme, ¿qué estuvieron haciendo estos días? Muchas cosas. Comiendo bastante. Mucho. Grabamos programas especiales para Disney Channel. Hicieron un show los chicos. Sí, nos gustó mucho. Estuvimos firmando autógrafos con los chicos. Pudieron ver el nuevo episodio que se estrena el lunes en Disney Channel. Que bueno, la serie Qué Talento se estrena. Van a poder ver los episodios de lunes a jueves a las 2 de la tarde. Y eso. ¿Qué vamos a poder ver en esta nueva temporada? Porque ya estamos por la tercera. Sí, hay muchas parejas nuevas ahora. Y hay mucho romance, mucha música. Hay muchas cosas nuevas como las nuevas plataformas. Hay nuevas escenografías. YouTube. Hay muchas youtubers de Brasil que hicieron participaciones especiales en Qué Talento. Hay muchas cosas, la verdad que es una temporada que está llena de sorpresas y a lo largo que vayan transcurriendo los episodios van a descubrir que en las historias de amor van a pasar muchas cosas, músicas nuevas. Que no podemos contar. No podemos contar, pero que los invitamos de lunes a jueves en Disney Channel a las 2 de la tarde. Y Vale, vos también te incorporaste en esta temporada. Contanos un poquito de tu personaje. Mi personaje, bueno, mi personaje se llama Victoria. Entra a hacer un intercambio, lo conoce a Champ, se enamora y la verdad que van a pasar muchas cosas. Pero la verdad que como tuve que aprender el portugués en la versión, bueno, en la versión de Brasil y en Latinoamérica, ella tiene problemas con lo que es el idioma. Entonces, medio que confunde un poco y no les entiende bien a los chicos. Entiende así que, todo literal. Claro, entiende todo literal y ella hace todo lo que ellos le dicen y por ahí a veces entiende algo que no está bien y hace algunas macanas. Y bueno, te tuviste que ir a grabar afuera también, ¿no? Sí, estuve 6 meses allá, pero ellos me trataron súper bien. Y ahora es una brasileña. Soy brasileña, tengo documento, todo, y ellos son lo máximo. La verdad que me ayudaron un montón con todos los guiones, porque me trababa, porque fue difícil la grabación, pero la verdad que los quiero mucho y son lo máximo. ¿Y todos los demás escucharon su voz en español, el doblaje? Sí. Es muy así. Yo pienso que la voz es como yo sería si hablase acá, como si estuviese naciendo aquí con mi padre. Sí, como si fueses de acá. Sí, es un poco raro cuando empieza, pero después quedamos acostumbrados. ¿Les gustó? Sí. ¿Cada uno está contento con su voz? Sí, a mí me gustó. La voz de Bruno es como... Bruno es... Yo puse el nombre de chico en Google. Y miré su Él estuvo chequeando que... Sí. Como un stalker. Sí, él estuvo chequeando que todo esté bien, pero todos están súper contentos y también es re raro para ellos escucharse en español. Pero a mí me gustó mucho. También. Sí. Y ahora que tienen muchos fans acá en Buenos Aires, ¿piensan hacer algún show más? No sé. Nosotros estamos como que... grabamos un nuevo CD. Y va a salir como que de aquí a un... Sí, todas las músicas que hicimos están disponibles en Qué Talento, nueva temporada. Y ahora vamos a lanzar un CD nuevo con todas las canciones nuevas. Pero es siempre un gusto venir para Buenos Aires y siempre estamos aquí haciendo prensa y conversando con fanáticos. Tenemos muchos fanáticos. Sí. Acá. Y las facturas son increíbles. Sí. Bueno, y también tienen el nuevo videoclip de College, que es Juliet, que está disponible en DisneyLatino.com, que está buenísimo. Yo quiero decir que Vale es muy fanática. Sí, yo soy fanática de College. Amo. Me pidió, yo me olvidé, pero me pidió antes de los shows que dedicase la canción a ella. Sí, porque me encanta. Me olvidé, pero ahora Vale. No, gracias. Yo soy fanática de ustedes, chicos. Acá. Y nosotros de vos. ¡Ah! ¡Qué lindas que son! A mí me encanta la canción Juliet. Gracias. Llega al corazón, ¿o no? Llega al corazón. ¿Me pueden cantar un pedacito bien chiquitito? Muy bien. Bueno, vamos. Don't give up to Juliet.
Don't you let this dark will bring you down. ¿Eso no? ¿Quiere más? Sí, claro. Okay. Don't you listen, Juliet, to the voices that are all around. All around. All around. Gracias. Cantar todo el tiempo con ellos, ¿o no? Mayra, tu cuadro es el Mayra, tu cuadro es el Gracias. Bueno, chicos, la verdad también los quería felicitar. Gracias. Les quiero desear muchos éxitos para esta nueva temporada. Y también les quiero pedir, si no le quieren, dejar un saludo a todos los seguidores de Info Kids. Les mandamos un beso enorme. Los queremos que estén ahí pegaditos a la pantalla de Disney Channel de lunes a jueves a las 2 de la tarde. ¡Qué talento! Con episodios especiales, increíbles, invitados, romance, aventuras, amigos, todo. No se lo pierda por nada en el mundo. Te mandamos un grande beso. Her things behind, too scared to face her future life. The promises she made, live well and be a future wife. She couldn't hide all the feelings inside. Something was missing and nothing was right. So she threw it all away. Knew that there's no other way. Don't give up, dear Juliet. Don't you let this dark world bring you down. Don't you listen, Juliet, to the voices that are all around. All around. She keeps the memories of what they call a perfect life. Remembers her boyfriend, holds her cold harder not to cry. She didn't know Juliet.